Si nos ponen el último, por favor, estarán Gabriela Rodríguez Patiño y Hugo Cuateconchin. Es evaluación de parámetros cualitativos y cuantitativos en el proceso de recubrimiento de películas en tableta. Gracias. Saludos. El título de nuestro trabajo es evaluación de parámetros cualitativos y cuantitativos en el proceso de recubrimiento de película en tableta. Cuando se aplica en la superficie de las tabletas un material de recubrimiento con el objetivo de aportar ventajas y propiedades, entonces obtenemos tabletas recubiertas. Por lo tanto, un recubrimiento de película es la aplicación de una película delgada hecha a base de un polímero. Este se dispersa en forma de aerosol por la acción de boquillas de aire comprimido. Cuando esta película genera una barrera de humedad, retarda o controla la liberación de fármaco, entonces hablamos de un recubrimiento funcional. En cambio, cuando este recubrimiento enmascara olor, sabor o da color a las tabletas, hablamos de un recubrimiento estético. Nuestro objetivo fue evaluar las tabletas recubiertas mediante la realización de pruebas físicas para observar el efecto del proceso de recubrimiento sobre la calidad del producto terminado. Se prepararon 4 lotes de tabletas placebo vía compresión directa. Se pesaron los excipientes, se tamizaron, mezclaron y se comprimieron tabletas de 500 miligramos. Estas tabletas se evaluaron sus atributos de calidad. Para el proceso de recubrimiento se prepararon 2 dispersiones, una al 3% y otra al 15% del recubrimiento Colicoati R azul brillante. Y se utilizaron 2 pistolas, una semiautomática y otra manual. Las tabletas se eliminó el polvo, se colocaron en la paila, se precalentaron y se inició con la aplicación de la dispersión. Y capa tras capa hasta lograr la distribución de todo el polímero, un proceso de secado, enfriamiento, una descarga. Y nuevamente se evalúan los atributos de calidad de las tabletas ya recubiertas. Y los resultados que obtuvimos podemos observar en la tabla 1 que los atributos de calidad de las tabletas antes de ser recubiertas, el peso promedio, se ubica dentro de los límites establecidos, la dureza cercana o en promedio en los 4 lotes a 7.5, una fiabilidad buena, que nos indica una resistencia a la abrasión, un diámetro y espesor consistentes hacia los buzones y matriz que se utilizó para la compresión. Con respecto a la desintegración, en los 4 lotes fue un tiempo menor a 1 minuto. En la tabla número 2 podemos analizar estos atributos de calidad una vez que fueron recubiertas las tabletas. En desintegración no hubo un cambio, igual los 4 lotes siguieron teniendo tiempos menores de 1 minuto con respecto al diámetro y al espesor, son acordes al recubrimiento de película, la dureza no se vio modificada y podemos observar una ganancia de peso una vez que se aplicó el recubrimiento. Esto lo vemos a más detalle con la tabla número 3 y con el gráfico. Observamos porcentajes de ganancia de peso para el lote 1 y 2 de 0.5 y 0.6 y para el lote 3 y 4 de 1.6 y 1.7% respectivamente. Y lo podemos visualizar también en esta gráfica de ganancia de peso para las tabletas antes y después del proceso de recubrimiento. Aquí podemos observar cómo utilizando las 2 pistolas y las 2 concentraciones podemos comparar ya estos atributos en el producto terminado. Mencionar que en todos los lotes se mantuvieron las mismas condiciones de temperatura,
de revoluciones por minuto de la paila, de la presión y de volumen de aspersión. Podemos observar que a una baja concentración, que corresponde a los lotes 1 y 2, utilizando tanto la pistola automática como la manual, las tabletas presentan problemas con esta apariencia. No hay una uniformidad de color ni de textura, y de hecho predominan zonas blancas o en su caso algunas manchas en la superficie. En cambio, a concentraciones altas, de la concentración del 15%, se observa una apariencia uniforme, predomina un mejor tono de color, un color más intenso, esto lo podemos observar en el lote número 4, un mejor acabado en la superficie y en las caras de las tabletas. Esto lo podemos corroborar con estas otras imágenes observadas bajo las primeras tres bajo el microscopio estereoscópico, donde podemos observar esas zonas blancas que ya había mencionado, pero también ya observamos una uniformidad en las superficies, en las caras, que serían las siguientes imágenes, y en la imagen D observamos algunos defectos presentados en el lote 3. En nuestra conclusión, al evaluar las pruebas físicas de las tabletas recubiertas, se encontró que el proceso de recubrimiento presenta mejores atributos de calidad a la concentración del 15% de sólidos, utilizando la pistola manual comparado con la pistola semiautomática y a concentraciones del 15%. Es importante mantener controladas todos los parámetros críticos del proceso, la temperatura, presión de aspersión, velocidad de la paila y volumen de aspersión. Agradecemos a los autores de la presentación del póster su presentación en el Congreso. Maestra Cristina Pérez, ¿sería tan amable en darnos unos comentarios al respecto? Gracias. Sí, muchas gracias, Angélica. ¿Me podrían proyectar, por favor, el póster? Bueno, pues antes que nada, quisiera felicitar a los autores de este trabajo, Gabriela y Hugo, ¿sí? En cuanto a la calidad del póster, pues yo lo veo bien equilibrado, limpio, aprovecharon los espacios, usaron una misma tipografía, sus imágenes son bastante claras, como pudimos ver en el video. Una de las observaciones que yo haría es en cuanto a los materiales y métodos, ¿sí? En el video nos mostraron un diagrama de flujo muy ilustrativo, que llamaba mucho la atención. Entonces yo sustituiría esta parte de escrita por una presentación visual, sobre todo lo de materiales y metodología. Pero bueno, en general está bastante bien distribuido el video. Tal vez destacar un poquito más lo de las tablas de resultados, ¿sí? Yo les quisiera preguntar, de acuerdo a los al recubrimiento que emplearon, no me queda muy claro qué tipo de polímero usaron o qué tipo de sustancia emplearon para llevar a cabo su recubrimiento, porque en materiales y métodos colocan una lista de reactivos, de equipo. Es por eso que yo les recomendaría más que nada que ilustraran, así como lo presentaron en el video, lo hubieran plasmado en su cartel. No sé si Gabriela o adelante, por favor. Gabriela. Muchas gracias por las observaciones. Estamos
Creo que estamos teniendo problemas un poco con... A ver, adelante, creo que se escucha mejor. Ok, utilizamos el recubrimiento, la marca comercial es Colicoat, y es una mezcla de polietilenil alcohol con polietilenil glicol más el colorante azul brillante. Y bueno, esa es ya la mezcla lista para dispersar. Entonces ya nada más se utilizaron esas dos concentraciones, se dispersó en agua y fue tal cual lo que se utilizó para el recubrimiento. Y en esta ocasión, pues, fue un recubrimiento únicamente de tipo estético.